...que supervisarán las básculas utilizadas en los dispensarios de la droga con fines recreacionales. En todos estos locales de marihuana medicinal, las básculas son inspeccionadas por lo menos una vez al año. Y si es necesario, se vuelven a calibrar para que funcionen lo más preciso posible. Según reguladores, cuando se paga más de 200 dólares por una onza de la droga, los clientes deben recibir el peso más fiel por su compra.